Tres países de la Alianza Informativa Latinoamericana penetraron el mundo criminal de los celulares robados. En Colombia pudimos comprobar que pese a las normas y a las medidas policivas, el tráfico de estos aparatos no encuentra freno. Descubrimos las rutas y los cómplices de este delito transnacional. Informe especial. El gobierno de Colombia creó la ley 1453, la ley de seguridad ciudadana, una norma para controlar el delito de la venta de celulares robados, pero el lucro fácil pesa más y hoy la norma pareciera ser letra muerta. Eso es relajado, aquí todo el mundo sabe lo que se hace y lo que se mueve. A ver, tengo otro, si me entiende, más viejito. ¿Cuánto pides por eso? 150. No, papi, mucha plata. ¿Pero qué es lo más importante para estas redes delincuenciales? ¿El celular completo o desguazarlo para vender sus partes en los países vecinos, sabiendo que la pieza más valiosa es la tarjeta madre? Una especie del chasis del teléfono celular. Y de Argentina, que esto convía a Argentina, y de Argentina regresan las tarjetas madre hacia Colombia, también de teléfonos hurtados. Pero también desde Colombia se están enviando posiblemente hacia Venezuela partes de teléfono celular y están siendo comercializadas allá. Llegó un paquete de Perú, le estoy poniendo que me cobren $140 por ese paquete, que sea la mitad de dólar y la mitad suyo. La operación Mercurio en su primera fase dejó al descubierto que dos grandes organizaciones manejan el negocio en el país. ¿Esos son pesos qué? ¿Argentinos? Los equipos más robados son BlackBerry y iPhone. Sale de Colombia por tierra hacia los mercados de Ecuador, por Ipiales hasta Quito. A Perú la misma ruta hasta Lima. A Venezuela vía Bogotá, Cúcuta hasta Caracas. A su vez, Caracas envía su mercancía de celulares robados por el Magdalena Medio hasta llegar a la zona del Eje Cafetero. Por aire especialmente desde Bogotá hacia Argentina. Mejor dicho, ya que le va a dar 20 más, 320 mil pesos. Es un circuito cerrado de comercio clandestino que, según las autoridades colombianas, puede representarle a una sola banda delincuencial un movimiento al año de 2.500 millones de pesos. En Ecuador están reportando aproximadamente unos 300 mil teléfonos celulares hurtados por año. Estamos mirando que en Perú también están reportando aproximadamente unos 200 mil teléfonos celulares hurtados. Periodísticamente queríamos saber más. A la semana siguiente volvimos a buscar nuestro enlace conocido como Harry Potter. ¿Cuántos tienen? 8. Estos teléfonos no se quedan acá en Bogotá. ¿Ah, esos se van de acá? Nosotros hacemos cambios con gente de Argentina y Perú. O sea que eso va, viene y va. Allí tenemos, digamos, una especie de peces gordos que están vinculados a esta red criminal. Digamos, la Torch, la abrir hacia arriba, se la puedo pagar por 550, los iPhones por 350, el grande a 700. La evidencia la dejamos en manos de las autoridades. No, si algo, si usted, digamos, esto, yo voy en una moto, en un carro le recojo así. Y formará parte de la segunda fase de la Operación Mercurio, que busca este año desmantelar la totalidad de la organización. Un hallazgo en las investigaciones de las autoridades nos estaba dando la máxima alerta sobre hasta dónde se han movido los tentáculos de estas mafias para consolidar su delito. Tenemos nosotros evidencias de varios funcionarios, incluso de las mismas empresas de telefonía celular, que están prestándose para borrar no solamente los nombres de los usuarios, sino la identificación, el email, técnicamente hablando, de cada teléfono celular. Porque hacen parte también, muchos de ellos, de la red criminal a nivel internacional. Una epidemia delictiva global que carcome conciencias y que compromete tanto al ciudadano de bien que compra en estos locales un celular a bajo precio, un celular que seguramente fue manchado con sangre en cualquier calle de Sudamérica. Este es un trabajo conjunto de ATV, Ecoavisa, Caracol Televisión para la Alianza Informativa de América Latina.